Servus. A ver, gustaría hacer uno corto, pero no voy a hacer este. No, no me gusta. A ver, estos. Que no, tú tampoco me convence. No, no, no está mal eso. Vale, este tampoco no está mal. ¿Cuál os gusta más? ¿Está gustando? A ver qué me decís por el chat. Escribirme, no sé, uno o dos. O el nombre. Es que me da igual. Bueno, eso me gusta. Lo que no encontró es las luces de cabina. Pero bueno. Esto. Vale, botas izquierdo. De día. Buitre. Rompe parabrisas, nada. Ah, mira, no sé ese camino. Apagado. Pues. Esas puertas. Vale, pues. Va. Estoy cambiando de cámaras. Aunque me ha decepcionado un poco el sonido del tren. Y qué ganas que sea mañana. A lo mejor no me pude poner el micro, pero intentaré hacer 100% en directo. Sale, bueno, supongo que ya lo sabrás. Pero bueno, si no, no. Sale Starfield. Exclusivo de Microsoft. Qué ganas. Aunque hay mucho. Muchas cosas por YouTube y Twitter. Así que no he visto nada. Bueno, el trailer sí, obvio. Un par de noticias. Pero lo que es gameplay. Bueno, a ver. Trailer gameplay sí que he visto. Pero en plan, los vídeos de ahora, no he visto nada. Pero bueno, supongo que es mejor no enterarse de nada y sacar tus propias conclusiones.
tanto. Si quieres preguntarme algo, estaré dispuesto o a intentar responderte. Vamos a empezar la frenada. Bueno, vamos a la cabina. Vamos a abrirme el juego. Ahí. ¿Punto? A ver. Que no me haya afectado. Bueno, puedo subir un poco más. Hostia, se me ha ocurrido otra cosa. Algún día voy a hacer directo en plan random. Creo que hay una opción, creo que del Game Pass, ya que lo tengo, que me recomienda un juego random. Y mira, pues creo que puede ser una buena idea. Verás tú lo que sale. Pero bueno. ¿Lo aceleras o no aceleras? Un poquito más. Bienvenido. Con el otro. Mejor he hecho bastante brusca la parada, pero bueno. Pues bueno, la freno. Cabrones. Hostia puta. Pero a vosotros no, eh. Te acabo de entrar a Twitch para ver en mi directo. Y la primera cosa es Auron subiendo el juego de mañana. Pues de puta. Yo que mañana trabajo y encima me tengo que esperar a ir al centro comercial. Bueno, al centro comercial, a la tienda a recoger el juego. Si lo tienen. Si lo tienen. Y luego venir a casa. Y rezar si es disco o es código. Creo que será código de descargo, porque claro, la edición física que sale el 6 de septiembre, yo creo que es que va a venir con disco. Pero bueno, a ver qué tal. Será mañana, coño. Hostia, qué corto esta parada. No aceleraré tanto.
Huepa. Da igual, mejor creo que lo dejo aquí por el sonido. Esa parte me gusta, estoy haciendo muy lento. Por ahora. Bien, 300 yardas. ¿Esto que es doble o es? Ah, es simple. Pues nada, los cortitos. Pues nada, otro espectador menos. Pero quedaos, a ver la ruta, es bonita. Uy, ¿qué me pasa? O sea, me quedo corto. Y el 26 sale el 4. El símbolo 4. Voy a comprar también. Estaba indeciso. Porque tengo el 1 en la Play 4. Tengo el 2 también en la Play 4. Tengo el 3 en la Play 4 también. En Xbox, me lo compré por 7 euros y este DLC. Y quiero el 4, quiero el 4, quiero tener la colección. Aunque es un robo, porque hay muchas cosas que podrían estar implementadas en actualizaciones. Pero bueno, no me quejo, es un buen juego. Pero bueno, me flipan los juegos de simulación. Coño, las puertas. Ostras, y el exit X se fallan también. Hay que viciar. A ver si sale ya. Qué ganitas.
agua. Me llega un correo ahora. Bueno, como de propaganda. Y es como un chat de inteligencia artificial. Y le he puesto: ¿qué opinas de Starfield? Creo que me he pasado, que no quería spoilers. Y me dice: estoy emocionado por Starfield. Es el primer juego de Bethesda Games Studio en más de 25 años. Y tiene el potencial de ser un juego de rol y ciencia ficción verdaderamente épico. Me sigue diciendo: estoy particularmente interesado. La voy a cerrar porque si no. Estoy particularmente interesado en el hecho de que Starfield será un juego de mundo abierto sin límites. Eso significa que los jugadores podrán explorar, bueno, mundo abierto, sabemos lo que es. También significa que habrá muchas opciones y oportunidades para los jugadores, ya que sea que quieran seguir la historia principal, explorar el mundo simplemente, bueno, que vivir el mundo. Por supuesto, todavía no he jugado a Starfield, así que no puedo decir con certeza si será un buen juego. Bueno, si es un buen juego, porque lo va a petar. Espera, voy a terminar. Sin embargo, basándome en lo que he visto hasta ahora, creo que tiene el potencial de ser uno de los mejores juegos de rol de ciencia ficción de todos los tiempos. Aquí hay algunas de las cosas que más me entusiasman de Starfield: el tamaño y la escala del mundo. Starfield promete una galaxia entera de planetas y sistemas estelares para explorar. Esto es un sueño hecho realidad para los fanáticos de los juegos de rol. La libertad de elección: los jugadores pueden elegir su propia historia y su propio destino en Starfield. Esto significa que no habrá una forma correcta e incorrecta de jugar al juego. El detalle y la profundidad del mundo. Bethesda Games Studio es conocida por sus mundos detallados y ricos en contenido. Espero que Starfield siga esta tradición. Estoy seguro de que Starfield será un juego de los fanáticos de los juegos de rol de ciencia ficción disfrutarán durante años. Está guay, lo ha acertado, lo ha clavado. Ya, que me pasó. Eso está larga la ruta. Porque si vamos para abajo, que se acabó. Entonces yo creo que vamos por aquí. Pero no sé si le haremos duda porque es una matada, es una pasada. Bienvenido el directo. Vamos a acelerar. ¿Sientes? Listo.
Oh, pues sí que tiene espadas. Me cago en eso. Vamos a bajar a 30. O sea que iba a llover, pero no. El cielo muy oscuro. Bueno, tapadito. Un semáforo en ámbar. ¿Por qué? Me estás jodiendo. Ahora te lo digo. Un tren delante. Bien. ¿No sería mejor que lo apartases? No. Claro, si solamente hay dos vías. Claro, comprendo que los trenes no circulen por la misma vía, pero coño, si hay una estación como esta, apártalo. Y da prioridad al tren de pasajeros. Pero bueno, en fin.
Thank you.